Esperando que después de esta plática el susto no se les quite, pero por lo menos que tengan más conciencia de que pueden hacer muchas cosas y que tienen herramientas para poder eh, llevar a cabo el pago de los impuestos. Bienvenidos a otro episodio más de Adultos No tan Profesionales. Uy, hoy les traemos a una gran invitada, pero también a un gran gran tema que bueno pueden ver mi playera así como se ve la monita así me siento yo cada que tocamos este tema y es el terror de todos menos de los contadores o oh, no lo sé pero ya no saben. no sabes. no 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 sabes pero vamos a hablar del de terror del SAT qué es el SAT qué son los impuestos O sea, esto es algo que te deberían de enseñar en la escuela y que no sé ustedes pero a nosotros no nos enseñaron nada más que lo básico de estos son impuestos y se tienen que pagar. ¿Cómo se pagan? ¿Por qué se pagan? ¿Qué? Bueno, no sabemos nada, pero después de este episodio todo va a cambiar. Así que, Aarón, ayúdanos a presentar a nuestra gran invitada y por qué ella nos va a guiar en este tema de terror. Bueno, el día de hoy tenemos de invitada, no sé cómo te gusta que te digan, Guadalupe, Lupita, María. María no. normalmente. No, 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 nadie te dice. Ajá, sí. ¿Lupita? Nosotros siempre sí. te hemos dicho Lupita. Sí. Ah, ok. <laughs> bueno. Eh, bueno, Lupita. Eh, Lupita es nuestra contadora desde hace cuánto tiempo? Cuatro años. Cuatro años, cinco cuatro años. años, cinco años Ajá. más o menos. Ya tiene un rato siendo nuestra contadora. Vamos a estar platicando con ella, pero les voy a leer su, una breve semblanza que nos compartió. Que ella es licenciada en contaduría con especialidad en el mercado bursátil. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México. Cuenta con más de 30 años de experiencia en temas fiscales, contables y financieros. Y pues bueno, ¿cómo estás, Lupita? ¿Qué tal? Muy ¿Qué bien, tal? muy, muy contenta de estar aquí y um, esperando que después de esta plática el susto no se les quite, pero por lo menos que tengan más conciencia de que pueden hacer muchas cosas y que tienen herramientas para poder eh, llevar a cabo el pago de los impuestos y que pues vean que no es tan terrible como como parece. Yo les voy a contar una experiencia personal, pero creo que Lupita lo puede verificar. Hace cuatro años, cuando nos conocimos, yo realmente no sabía nada del SAT y había muchas cosas que me daban miedo al principio, ¿te acuerdas? Que eran como, como, ay, oye, es que me llegó una notificación del SAT y yo así me alteraba porque, pues, es que el SAT es una cosa a veces hasta terrorífica y en estos cuatro años, la verdad es que he aprendido muchísimo. Yo les puedo decir, eh, vamos a a platicar sobre Lupita. Y yo les puedo decir que es una gran contadora, es una persona que no solamente eh, te enseña, o bueno, no solamente hace su trabajo, sino que también te enseña. Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho de tus servicios, de, eh, de todos estos años que has estado con nosotros en todos los temas contables. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema y a platicar sobre el SAT. Ok. Bueno, vamos a, a la primer pregunta, porque hay que empezar desde ya dijimos cómo te llamas y, y cómo haces. Ya, ya rompimos el, el hielo aquí. Correcto. Así como hay una presentación contigo, hay que hacer una presentación con el SAT. ¿Qué es el SAT? Y, y esas siglas, ¿de qué van? Ok, bueno. El SAT eh, depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uh -huh. Es un organismo descentralizado. Y eh, la sigla significa Sistema de Administración Tributaria. Okay. Esto significa que esta entidad se encarga de desarrollar todo el esquema para que nosotros podamos de manera fácil hacer el pago de los impuestos, que pues todos, tanto personas físicas como morales, necesitamos okay. contribuir al gasto público para pues, que funcione el, el la, el, la ciudad, el Estado y, y los gobiernos. Okay. Uh -huh. Una duda que nos hacían las personas en redes sociales es, después de saber qué es el SAT, ¿todos necesitamos un contador? O sea, ¿todos o podemos ser nosotros nuestros propios contadores o si es un servicio que todos requerimos? Depende, sí y no. Okay. Depende de la situación en que se encuentre cada una de las personas, ya que no es lo mismo el requerimiento de información y de procesamiento para una persona que solamente está regida por el sueldos y salarios okay. a una persona que ya tiene una actividad empresarial o una persona moral que ya tiene una estructura más compleja. Duda. Cuando dices sueldos y salarios, te refieres a los sí. denominados godines Así y es. empleados. Así es. Porque, bueno, hay que aclarar, yo fui godín mucho tiempo, hasta hace muy poquito que ya no, y yo no necesitaba de un contador para mis cosas, como del Godinato, yo nada más sabía que la empresa se encargaba de todo y que me pagaba mi quincena y un contador, como que para qué. Ok, mira, eh, si yo te dijera que pudiste haber aprovechado una oportunidad de que Hacienda, o en, en este caso la, el SAT, te regresara dinero de los impuestos que pagabas, ¿Qué? ¿O sea? <laughs> ¿lo podrías haber eh, tomado como opción? Claro, pero aunque yo fuera Godin. Sí, claro, aunque fueras jodido. El SAT, el SAT me pagaría dinero, no te, te, no te regresaría de los impuestos que tú has pagado. Cuando tú tienes tu recibo de nómina, y creo que todos deben, debemos de observar, eh, en este caso hoy se llaman CFDI, uh -huh. viene especificado eh, en, en un lado todos los ingresos, uh -huh. eh, prestaciones y, y demás, y del otro lado viene todo el pago de impuestos. En, en este caso, eh, el, el ISR, que es el que normalmente se paga a, al SAT, okay. y eh, la aportación que se da al Seguro Social, eh, tomando en cuenta que, que, que parten, pertenecemos al sector eh, privado. Si es el sector público, pues entonces es este, eh, las aportaciones que se dan al ISTE. ¿Okay? Entonces, el impuesto sobre la renta eh, grava. Ingresos y de ahí hacen un cálculo y te retienen un impuesto que tú la empresa en tu nombre paga al gobierno. Okay. Okay. Well, A qué te refieres cuando dices graba? O sea, graba es grabar es eh, un proceso por el por el cual eh, se determina cuánto de ese ingreso que tú tienes mm -hmm. tienes que pagar el impuesto es como el, como el IVA. O sea, el IVA es muy sencillo de identificarlo porque todos lo vivimos en, en Bien, todo el tiempo, todo. día a día. Y tú sabes que el valor de un producto es eh, incluye el IVA. Ajá. Ajá. Entonces, esto es lo mismo. Tú tienes tu ingreso y se hace un cálculo y de, derivado del cálculo eh, se determina un impuesto, una cantidad, una fracción okay. que se le paga a, al SAT. Eh, al terminar el año... Tú tienes sí. la suma de todo ese importe que se te que se te estuvo reteniendo uh -huh. y por ponerte un ejemplo son no sé que ganes mucho y pagaste no sé 15 mil pesos de ISR entonces eh, a través cuando tú haces la declaración anual tienes la opción de hacer deducciones personales okay. eh, y estas deducciones personales se restan de la base gravable, es decir, del monto que tenemos al que se le aplica el, el procedimiento y el cálculo para el pago de determinar de la cuota. Y entonces, como baja, la cantidad que te, que te tienen que retener de impuestos menor al momento de restarle esos gastos, esas regresa. deducciones personales, y por diferencia... El SAT te devuelve en cinco días, al momento de presentar la declaración anual, el dinero en tu cuenta. Y por ejemplo, Sin ¿cuáles son las deducciones personales? Porque yo tenía, o sea, tengo entendidas que son algunas, pero no todas, y cuando estás en este esquema Godín, ¿de cómo? Sal, salarios, o ¿cómo se le Sueldos y ¿Salarios? Sueldos y salarios. ¿Qué cosas pueden deducir? Todas las personas que nos están viendo, que a lo mejor ellos sí tienen un ingreso de nómina, ¿qué son las cosas que pueden deducir? Tengo entendido que son colegiaturas, servicios médicos. Gastos y que, médicos. Gastos médicos, ¿y qué más? Uh -huh. eh, son, son varios factores. Eh, primero quiero aclarar que las deducciones personales Okay. se pueden aplicar eh, en personas físicas tanto de actividad empresarial el régimen, simplific bueno, en el régimen simplificado de confianza no en eh, actividad empresarial y eh, arrendamiento okay. y eh, en este caso sueldos y salarios que es normalmente lo, lo que se llega a manejar no es no es exclusivo de eh, sueldos y salarios Yeah. Okay. Entonces, dentro de los principales encontramos los gastos médicos eh, hospitalarios, es el, el servicio eh, médico, es decir, las consultas a, eh, médicas, okay. eh, de dentista y eh, lo que implica todo la, lo que es la cuestión de salud, es decir, lentes con graduación y eh, gastos médicos mayores, es decir. Pagar una póliza, una póliza este, por gastos médicos mayores también es deducible. ¿Okay? ¿Y de, deducible es que se hace, o sea, se quita un porcentaje o se te regresa como el monto que tú pagaste para…? No, o sea, haz de cuenta, eh, por ejemplo, en, en la… Eh, los gastos médicos mayores Ajá. es una póliza que se paga una prima Ajá. de una cantidad. Okay. Entonces, eh, esta es deducible al 100% y tú tienes tu monto, tu ingreso anual… Ya… Yeah. Por ponerte un ejemplo, la suma de todo dieron eh, 150 mil pesos. Okay. Y tu eh, póliza de seguro de gastos médicos mayores eh, era de 10 mil. Era de 10 mil, se le restan esos 10 mil pesos. Okay. De ahí la diferencia es la base gravable. O sea, siempre... Vamos a tomar como como eh, la parte mmm, que es como el piso, uh -huh. es el monto total de las, la sumatoria de todos los ingresos y a esos ingresos se les va restando todas las cantidades de deducciones que puedan llegar a tener okay. de acuerdo a lo que tienen. Sí, sí, o sea, sí le entendí, ¿tú no le entendiste? Yo, o sea, ah, bueno. entendí la mitad, pero ¿tú sí le, tú sí le entendiste? Sí. A ver, explícamelo... Yo te lo, o sea, tú puedes hacer eh, deducciones cuando son de cuestiones como de salud, cuando son, bueno, hay ma, más variables, pero tú puedes hacerle como, eh, tú tienes una resta, tú tienes 10 pesos y si algo te costó un peso, pues a lo mejor al SAT solamente le vas a pagar, bueno, tú ya le pagaste 10 pesos, pero él te va a devolver ese peso que en este caso tú estás deduciendo, ¿ya? ¿Todo okay. bien? Sí, eh, nada más te faltó algo. Eh, sí, esa es, ese es eh, eh, la forma más básica de entenderlo. Okay. Pero aquí lo importante es cuál es la base gravable. En este caso, bueno, es, eso es un término a lo mejor que para todos es, es una, muy, muy, complicado. muy complicado. Es simplemente, es muy sencillo. Eh, tú tienes tu sueldo. Uh -huh. Tú, cuando te contratas y te dicen, eh, te voy a pagar 10 mil pesos al mes. Ok. okay de esos 10 mil pesos no te dan íntegros los 10 mil pesos, te descuentan eh, lo equivalente a los impuestos y solamente recibes 9 mil pesos. Ajá. Ok, esos 9 mil pesos cada mes es tu ingreso. Eh, de ahí se derivan una serie de cuestiones, como por ejemplo el aguinaldo, que Ajá. no es que se exento hasta los hasta 15 días. Okay. Eh, la prima vacacional, o sea, Todas las cosas, hay unas cosas que, que sí se suman y se acumulan y otras no. Okay. Entonces, al final del ejercicio de los 12 meses, uh -huh. llegamos a una suma total de los 9 mil pesos. Punto que, que la suma de entre más, menos, fueron 100 mil pesos. Okay. Okay. Esos 100 mil pesos, eh, se hace un cálculo, que es el que no quiero como entrar mucho sí, sí, a detalle sí, sí. porque es... Sí. Es sencillo, pero no como para explicarlo claro. en, en tres minutos. Es, sí, claro. Eso es muy básico, okay. muy, muy de números. ¿no? Ajá. Acá. Entonces, pongámoslo como, como si fuera un porcentaje. Ajá. Eso 100, por esos 100 mil pesos, eh, tienes que pagar el 10%. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, son 10 mil pesos. Ok. El 100 mil son 10 mil pesos. Ajá. Entonces, tú ya sabes... Eh, que te tuvieron que retener el equivalente a esos 10 mil pesos. Uh -huh. Entonces, tú ves tu recibo, sumas, 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 y dices, ah, sí, fueron los 10 mil pesos. Eh, exactamente. Ahora, cuando tú tienes tu ingreso eh, y le vas a aplicar las deducciones, ajá. de esos 10, recordemos, 100 mil pesos al 10% son, son 10 mil pesos. ¿okay? Entonces, ahora... Resulta que todos los gastos y se pusieron muy pro y cumplieron con todos los requisitos, uh -huh. etcétera, este, resulta que ya no son 100 mil pesos porque le estás restando todos yes. los gastos. Ajá, todos todo los Y su Supongamos que, que sumaron este, eh, 20 mil pesos. Okay. Entonces ya tu suma. De los 100 mil pesos menos los 20 mil de los gastos, uh -huh. ya suman 80 mil. Ya. Supongamos que es el 10%, son 8 mil lo que en realidad claro. tenías que pagar. Pero como te retuvieron y pagaron 10 mil, sí, la diferencia que son 2 mil pesos, exacto, son los Ay, que te regresan. Sí, ya entendí, ya entendí. <laughs> ok, a ver, entonces, hablando ya de este ejemplo y de estos temas. Cuando tú entras a trabajar a algún lugar, bueno, creo que pasa también con otras cosas, pero bueno, cuando entras te dicen, te vamos a pagar, igual vamos a inventar brutos. una cifra, brutos y netos. Yo nunca, uh -huh. jamás, eh, o sea, tengo que buscar siempre en Internet para ver los conceptos. Brutos. Los conceptos, brutos, uh -huh. netos. Y me acuerdo que cuando eh, me entrevistaba para otros trabajos, te preguntan, ¿y cuánto te pagan bruto? ¿Y cuánto neto y yo, señorita, con impuestos, sin impuestos? O sea, a mí esa palabra no, pero bueno. Era y también cuando te llegaba ya la nómina y te pagaban, era gano 10 mil pesos, pero te pagan siete mil pesos libres. Y era como ¿a dónde se está yendo todo ese dinero? O sea, maldita sea, porque duele pagar impuestos. Ah, claro, siendo Godín, claro. siendo emprendedor. Estamos siendo... hablando ahorita del tema Godín. Porque estoy sacando mis traumas, pero también tenemos la parte del emprendedurismo y eso ya Aarón nos hablará más al respecto. Pero duele todavía más cuando eres emprendedor. Eh, justo, justo el tema que, que a mí me interesa mucho eh, hacer mucho énfasis es precisamente en esa parte. ¿Cuánto es lo que te llega a tu bolso real? Ajá. ¿Ah? Esos 7 mil pesos, pero ¿qué significan esos 7 mil pesos para ti? O sea, si cumple o no con tus expectativas. Entonces, cuando eh, tú sales de la carrera, de por sí no sabes muchas cosas. Y en, y en, en, y en, la, en la práctica, resulta que también la gente no te explica, Exacto. no te dice muchas cosas que son importantes. En este caso, el pago de impuestos, porque va a significar una parte de tu dinero que se va a ir a algo y uh -huh. tú no sabes a qué y tú ni siquiera entiendas por qué lo sí. tienes que hacer. Obvio, el, el, en el sentido de más puro de, me estás quitando algo sí. que es mío. Así se siente. Así ¿no? se siente, ¿no? Así se siente. Entonces, por eso es importante no nada más hablar del tema como tal de impuesto, sino también saber qué es lo que yo quiero, porque en base a eso tú también tienes que ver al revés, o sea, Tú lo que me estás ofreciendo como sueldo neto, neto, de, neto es, que es de paga, el, ¿no? ya sin impuestos okay. y sin nada, ¿realmente cumple o no con mis expectativas? Ah, a ver, entonces, neto es sin impuestos. Sí. Cuando les pregunten... si Después, su sueldo de, es, impuestos, es después de impuestos. Después de impuestos. O sea, ya cuando te queda chiquito el sueldo. ¿no? Lo, que, lo que tú vas a, a tener en tu, ¿En, en tu bolsa. Ok. Cuando les pregunten si su sueldo... Más bien... Su sueldo neto, acuérdense que la neta, así, la neta, ¿cuánto te pagan? O sea, la neta, la neta, ¿la neta para qué me alcanza? ¿No? Ajá, <laughs> ok, entonces ahí entendamos el concepto de neto es, ay, pues ya me quitaron tanto, bueno, la neta me alcanza para esto. Y bruto, pues no tengo una referencia, pero bruto es ya con impuestos, ¿no? Antes de seguir un poquito, por ejemplo, en, este, en esta cuestión, cuando tú quieres hacer tu deducción o tu declaración anual, también es necesario un contador, o sea, es tú o tú puedes hacerlo eh, personalmente. O sea, es que, es que hay muchas personas que a veces no tienen un contador porque les representa un gasto. Entonces dicen, a ver, ¿para qué voy a gastar? Entonces mejor lo dejo perder, ¿no? Claro. Como que ese es el pensamiento de Volvemos muchas personas. A retomar la pregunta inicial okay. que, que derivó todo esto, si necesitas o no un contador. Sí y no. Y esto es porque para poder hacer las, la aplicación de las deducciones, necesitas saber qué requisitos tienes que cumplir. En este punto, si sí necesitas por lo menos una vez eh, tener, o contar con la asesoría de un contador, porque eh, tú vas por la vida bien feliz y empiezas, entonces empiezas a pedir este, facturas, pero ¿qué tal? Que yo te digo, sabes qué, está muy bien, tuviste toda la mejor intención, pero esta factura no es deducible porque los gastos médicos son exclusivamente pagados por cualquier medio menos efectivo. Y resulta que tú todo lo pagaste en efectivo. Todo lo que gastaste y toda la ilusión que tenías de que estabas haciendo las cosas bien, por ese solo detalle no, no, lo, no, lo, no lo puedes tener. Claro que puedes como meterte, actualmente existe muchísima información, pero... También mucha gente entiende la mitad de lo, que, de lo que ves. ¿Por qué? Porque muchas veces los textos no son muy claros porque también Hacienda no es muy, muy clara en su, su... La ley tú la lees y tienes que leerla dos, tres, cuatro veces para entender yeah. qué es lo que quiso decir. Eh, y en este caso, eh, Hacienda y, y a través del sistema de administración tributaria está tratando de acercar a la gente por, por estos medios y tratarles de facilitar mucho las cosas. En este caso, eh, por ejemplo, para presentar una declaración anual de persona física, en muchas ocasiones, y, y te digo sobre lo más básico que es el, el, el Godinato, casi, casi ellos te dicen, tú nada más apachurrale aquí y ya. Okay. O sea, si ¿sí es fácil. Si sí es fácil, pero ¿qué pasa? A mí me ha ocurrido en ocasiones en que o no están todas las facturas metidas o si tiene alguna, o sea, como, como detallitos. Pero, pues digamos que de, de un 80-90% sí lo puedes hacer, no hay necesidad, pero sí es importante que tengas bien claro eh, todos los requisitos y todo lo que se tiene que hacer para que puedas llevar a cabo eh, esa labor, ¿no? Okay. Me gustaría nada más explicar un término que acabamos de mencionar, que es persona física y persona moral. Yo entiendo la diferencia, pero también me costó mucho trabajo entender la diferencia entre persona física y moral. Persona física, entonces, es como tú eres un humano de carne y hueso. Eso sí, es de verdad, porque es un físico, ¿no? O sea, bueno, yo así como que así lo toco en mi cabeza. Sí, es cierto, yo soy una persona física y persona moral son las empresas. Uh -huh. Sí, está bien. Claro, claro. Sí, eh, básicamente la personalidad jurídica de una persona física es, es de uno solo y eh, la persona moral está conformado de por lo menos dos personas o más. Okay. Entonces, eh, eh, el número de, de... y adquiere aparte un, un nombre eh, a, asociado con eh, tipo, un tipo de asociación. Eh, sociedad anónima, sociedad civil, este, sociedad de responsabilidad limitada. O sea, es un conjunto de... Y las personas físicas solo soy yo y ya. Uh -huh. Aquí, si ustedes son emprendedores, esta, eh, esta pregunta es importante porque si a mí me lo hubieran dicho antes, yo a lo mejor hubiera tomado decisiones diferentes porque cada persona tiene sus beneficios y también tiene sus implicaciones. Por ejemplo, una persona moral... Creo que de cajón como que paga más impuestos, ¿no? Pero tiene ciertos beneficios. Y una persona física puede no deducir, creo, tantas cosas, pero también paga menos impuestos dependiendo de lo que ingresa. ¿Es correcto? O eh, más o menos la idea Sí, va por ahí? Yo, yo recuerdo cuando llegaste <risa> y <risa> <Cuéntale>. me contactaste <risa> <risa> Sin saber, no, o sea, llegó muy, muy proactivo. De, Ay, mira, ya nos constituimos, somos Ajá, una ¿verdad? sociedad civil, ya tenemos nuestra acta, ya pagamos todo. Y, o sea, tenía como que todo antes de consultar al contador. Ajá, y justo, sí. justo eso es lo importante, porque el objetivo muchas veces eh, que determina todo esto es la complejidad y el... El, el nivel de implicación que va a tener, porque siempre tener una persona moral conlleva un poco más de trabajo, de esfuerzo, que una persona física. Y sí, efectivamente, el, el, los niveles en cuestión de cálculo de impuestos son diferentes para uno y para otro, pero lo que eh, se determina... Como el pago de impuesto o, o, o el objetivo es que tanto personas físicas como morales eh, contribuyan de manera equitativa y proporcional ah, okay. yeah. al gasto público. Okay. Entonces, si tú eh, eres un emprendedor y tienes eh, un ingreso de un bajo perfil y una empresa tiene un, un ingreso de alto perfil, ambos no van a pagar exactamente claro. la, la misma cantidad. Y eh, tan es así que los cálculos son diferentes para una y para otra. Y sí, efectivamente, el, el, el tener una persona moral implica muchas más cosas, tiene más beneficios y también tiene más responsabilidades que una persona física, pero al final de cuentas ambas, eh, y dependiendo de lo que tú quieras es como vas a tomar la decisión okay. de cuál es la que te conviene más. Y por ejemplo, en cuestión de, si tú pudieras dar una recomendación a alguien que está empezando, a lo mejor que quiere poner una cafetería, que está haciendo, no sé, que a lo mejor es diseñador gráfico o así, ¿tú, hay, ¿hay alguna cantidad que ellos ingresen de dinero donde tú le digas, ¿te conviene ser persona física? ¿Te conviene ya mejor ser persona moral? A lo mejor, no sé. Si tus ingresos anuales son de 300 mil pesos, te sigue conviniendo. Este, en cuestión de impuestos, te sigue conviniendo ser persona física. O si ya haga facturas un millón de pesos, sí te conviene ser moral, porque a lo mejor tendremos estos beneficios. Aclaremos que lo que estamos hablando son cosas 100% legales cuando hablamos de beneficios. Nada es como de que estés lavando dinero o cosas así. Simplemente son las cosas que permite el SAT. Entonces, cada una tiene sus beneficios. Entonces, en cuestión de cantidades, si se pudiera determinar un número como. Pudiera, o sea, o se puede recomendar que en algún punto digas, no, ¿sabes qué? Es que tú ya ganas mucho, te conviene ser una persona moral eh, y tú oh, sigues ganando poquito, entonces mejor sigue siendo persona física. Esta pregunta es un poco compleja en el sentido que te conviene más. Yo me iría como más a, a lo básico. Para empezar a tener un negocio, tienes que empezar a tener el control. Entonces... Si empiezas de lo más sencillo a lo más complejo es mucho mejor que irte a algo ya directo así. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los negocios y estadísticamente hablando, eh, los primeros años son muy difíciles y casi por lo regular en el segundo o tercer año las empresas eh, truenan, ¿no? Entonces, eh, si tú te metes en algo en el que le invertiste mucho sin tener todavía esa, esa base pues va a ser mucho muy difícil que puedas mantenerte eh, a largo plazo entonces yo siempre apuesto por las cuestiones mucho más sencillas eh, y básicas ahora hay muchas veces en que por el tipo de negocio o a lo que te dedicas hay ocasiones en que solamente una persona moral es reconocida para para, para tu Exacto, para, para tú ser reconocido como un, por, un proveedor de servicios. En ese caso, no te queda de otra más que formar esa, esa empresa, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la circunstancia, es como se va tomando la decisión. Pero lo que a mí me gusta es siempre eh, poner muy claro los pros y contras de cada uno. Entonces, para todo, poder tomar una decisión, siempre es bien importante tener la conciencia de que, en qué te estás metiendo todo lo que va a implicar tanto en pro y en contra y que al final sea algo que no te quita el sueño, que puedas manejar y que pueda ser mucho más sencillo, sobre todo cuando comienzas, porque al, al final de cuentas todo se va a ver reducido en, en un resultado en lo que te queda al final del mes para ti o para para seguir llevando, porque en el camino puede haber un montón de cosas y, 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 y este, y tropiezos, entonces entre mejor preparado estés, mucho mejor. Una recomendación entonces con todo lo que acabamos de escuchar, se los decimos como personas que tenemos una persona moral y también estamos dados de alta como persona física. Personas como tres, como, también como persona A con, física. Con una es actividad, actividad empresarial y profesional. Eh, plataformas tecnológicas y eh, persona moral. O sea, ¿Legales, legales? legal o sea, aquí tenemos mucho trabajo. <laughs> Exactamente, muy legales. Entonces, muy legales con el SAT para que no nos lleve a ningún lado que no queremos, <laughs> que no nos audite. Bueno, ya, fuera de broma, entonces, cuando ustedes quieran dar un servicio, ya sea como independientes, eh, crear su emprendimiento y estén en todo eso, algo que a nosotros nos falló y fuimos aprendiendo en el camino con Lupita es asesórense no solo de un abogado, que fue lo que hicimos, dijimos, ya hablamos con el abogado el y el notario, y todo está legal, ajá, pero nunca, jamás se nos ocurrió la parte contable, y eso no, no nos arruinó, pero creo que sí nos hubiera facilitado muchas cosas, tomar una asesoría con un contador, una contadora, a la par de hacer todo el tema legal. De hecho... Justo cuando estábamos, les voy a contar una anécdota rápido. Cuando estábamos creando el acta constitutiva, estábamos firmando, te pasan a un área, eh, creo que una persona que te está dando de alta algo en el SAT y nos preguntó una cosa ¡Ay, sí! que en ese momento tuvimos que adivinar y le dijimos la que se nos vino a la mente y ya después te pregunté y me dijiste no hubieras escogido la otra porque esa tenía la, más beneficios. La, ajá, la actividad económica ajá. y el y el este y el régimen. Algo ajá, así. El, o sea, Importantísimo. Algo importantísimo, nosotros no lo sabíamos, llegamos a llegamos al notar imagínense ahí y de repente una persona en la computadora nos dice, "Oigan, este, ¿qué y en qué régimen? ¿O en no sé qué cosa." Y nosotros, "Está este o este." Y nosotros, sí. "Pues oye, mejor ese." Y bueno, ya después, "Oye, Lupita, escogimos este." No hubieran escogido mejor el otro, ya lo hicimos. Entonces, asesórense con un contador, por favor. Bueno, Siguiendo con estos temas de un poco de miedo, que no son, ya vi que no son tanto de miedo, pero siento que son complicados para algunos. O sea, a, a mí que yo las matemáticas y cosas, ay, te juro que me da como, uy, vamos a hablar del SAT y cosas contables, pero. ¿Cómo sabemos, ya sea como persona física o moral, cómo sabemos que estamos bien con el SAT, que somos amigos y que no nos está respirando en la nuca y que estamos bien? ¿Cómo podemos saber eso? Ok. Eh, de entrada, tienes que tener muy claro eh, que se adquieren obligaciones okay. de manera mensual y anual. Y, eh, y por lo tanto, pues vas a tener también beneficios. ¿Cómo saber? Primero que nada, tener una buena práctica eh, fiscal. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que cumplas con todos los requisitos que se tienen, es decir, pedir facturas, emitir tus, eh, tus facturas, eh, hacer el, el, toda, toda la estructura que va a desencadenar esa parte de pago de impuestos. Okay. Uh -huh. Cada mes se tiene que pagar el impuesto. Se tiene que hacer los cálculos, presentas la declaración, haces el pago y volvemos a, a iniciar el ciclo. Así, cada mes, cada mes. ¿Cómo puedes saber eh, que estés bien? La práctica sana, primero que nada. Y la segunda, hay un documento que se puede sacar que se llama opinión de cumplimiento. Sí, ese lo piden, de hecho, un montón de, de personas ajá. como. De hecho, las personas morales, ¿no? Son las que te, las empresas grandes te lo piden. De, como de mucho. hecho, ¿O en o general, cualquier? tendría que ser una práctica en general, okay. porque te da un panorama, primero que nada, que tú, como eh, prestador de un servicio, con la contraparte, le das una confianza de decir, ah, bueno, esta persona es cumplida, no tiene eh, problemas etcétera pero a su vez eh, a partir de este año se escuchó mucho de que a todo el mundo le pidieron su constancia ah, de situación sí. Sí. fiscal pues, esa era otra pregunta interesante. Pero, ah bueno el país no movió? ah ok eh, ahorita vamos retomamos sí. eso eh, pero básicamente el sistema creó una, un algoritmo en el cual ya de forma inmediata al momento de dar de alta a tu proveedor o que vayas a hacer este, una factura para un cliente, automáticamente ya te va a aparecer si esta persona está o no en la lista negra del SAT. Uy. Eso eh, les puede ayudar muchísimo porque antes no se sabía. Uh -huh. antes, antes podías tener eh, malas prácticas. Malas prácticas de manera consciente o de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque si tú eh, le comprabas a X persona y estaba en la lista negra y tú no tenías idea de que esto estaba pasando, ese gasto no era deducible para el SAT. Entonces, imagínate lo importante que es el que tuvieran esta conciencia. Esto nos está ayudando mucho porque al final de cuentas hace... Eh, que podamos tener un mayor nivel de confianza de que en, al que le estamos comprando o al que le estamos vendiendo, pues es una persona que está este, legalmente manejando, eh, manejándose con, como debe de ser. Okay. Ahora, en la hoja de opinión de cumplimiento viene especificado una, eh, una anotación, una calificación. Ajá. Y entonces ellos dicen, de acuerdo a nuestros registros, te damos una anotación positiva de que tú eres este, un, un, un eh, contribuyente eh, sano. consciente, sano y cumples con todos los requisitos. O negativa. Y entonces, cuando te emite el, el, la opinión negativa, te viene toda la información de las cosas que tengas pendiente de presentar: declaraciones de impuestos, informativas, etc. Viene especificado y puede ser tan amplio. Como me ha tocado ver unos que tienen hojas y hojas y hojas. Entiendo. Este 2018, 2019, 2020. Así, o sea, hay, hay muchísimas cuestiones. Ok, uh -huh. y de hecho, creo que algo importante también es que si en algún momento ustedes presentaron algún servicio y se dieron de alta con un contador y dejaron de dar ese servicio, pero no le notificaron al SAT que dejaron de dar ese servicio. Ahí es cuando llegan luego esos problemas. Sí, continuó la obligación. Ajá, entonces Está, tú le tienes que decir presente. al SAT. Ya no voy a seguir ofreciendo este servicio. Pausa, pausame. Como... Suspensión de actividades se llama. Ah, Ok, ok. Uh -huh. A ver si ¿sí quieres platicarnos un poquito más de eso. Ok, sí. Eh, nosotros al momento de darnos de alta, creamos derechos y obligaciones. Okay. Las obligaciones son que tenemos que presentar cada mes nuestras declaraciones de impuestos. El hecho de que tú no te estés recibiendo un ingreso uh -huh. no significa que, que hayas eh, que te exima de la obligación de presentar la declaración. Porque, la, porque la tienes que, que presentar, presentar en, ceros. en ceros. Así es. Okay. Esa soy yo, yo no sabía eso. <laughs> no. no pero, estás bien. Sí, pero tengo, a ver, para saber si estoy bien y si soy amiga del SAT, entonces tengo que sacar mi constancia de opinión. Lo, no, tu no, opinión, opinión, de opinión de cumplimiento. Opinión de cumplimiento. Ahora, a entonces, ver. Ajá. Aquí vamos a partir la, la situación en dos. Ajá. No es lo mismo que tú estés dada de alta por actividad empresarial que, que si eres sueldos y salarios. Si eres Godín, no, no, es tu, eso no aplica para ti, okay. porque la empresa en tu nombre paga tus impuestos. O cuando, okay. la, o cuando Diana renunció, le dijeron, ya no trabaja aquí, po, le pongo pausa, sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Ajá. Normalmente la gente no lo hace, este eh, eh, debería de hacerse, pero en cuestión de sueldos y salarios es un poquito menos complejo. En, en ese sentido, entonces, eh, lo ideal es que se presente la, la suspensión, pero en este caso normalmente no, no, no tiene una asociación okay. de, de una opinión positiva o negativa para sueldos y salarios. Okay. Para todos los demás, sí. ¿Por qué? Porque, porque en este caso tú no tienes la obligación de presentar ningún tipo de declaración, simplemente tú dejaste de, re, de recibir un ingreso. Eh, por sueldos y salarios y hasta ahí se queda el tema y en este tema que movió a todo el país que fue la cómo constancia constancia de, de situación, situación fiscal. fiscal que era así como del de SAT le pero se la tengo que dar al SAT ¿A eso, eso qué es o sea yo también lo he okay. visto lo he visto mucho pero tampoco entiendo solo sé que bueno. vienen todos mis datos fiscales okay. pero no lo entiendo. prepárense porque lo, eh, normalmente voy a volver a, a estar porque eh, esto se había pausado Ajá. esto eh, básicamente está derivado porque hay unos cambios importantes en, la, en el CFDI. Okay. Hay una versión, la 4.0, ¿no? exactamente, en la cual nos va a tener ya que eh, meter tu, eh, los datos fiscales exactamente tal cual son, y es lo que les comentaba que ellos incluso inmediatamente van a poder este, verificar si estás en la lista negra o no, pero va muchísimo más allá. Qué es lo que ellos están haciendo, qué están buscando, es eh, que hay muchísima gente que tiene un montón de información que no está actualizada. En este caso, eh, los puntos importantes que se va a tomar en cuenta en la constancia de situación fiscal es el nombre, eh, nombre, porque eh, eh, la denominación social, es decir, de dcb, etcétera, ya no va a aparecer, ya solamente va a venir el nombre. Entonces, en este caso, por ejemplo, de ustedes es día agencia y ya el SC ya no, ya no va a aparecer. Este el, el régimen en el que están dados de alta, el RFC y el código postal, que es una de las cosas también muy importantes, porque si no coincide te lo rechaza te lo va a rechazar. Eso, eso sí es real, porque de hecho hace como dos días saqué unas facturas del Costco y me votó porque me decía que, por ejemplo, en este caso, como persona, la estaba pidiendo como persona física y uh -huh. mi nombre lo puse Aarón, minúsculas, palacios, mi, o sea, no ocupé todas en mayúsculas, pero en la constancia de situación fiscal, todo mi nombre aparece en mayúscula. Entonces me decía, ponlo todo en mayúscula y vuélveme a pedir la factura. Entonces sí es algo, o sea, es sí, para eso, ¿no? Sí, 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 sí. Así, tal cual venga, si viene con acento, si viene con apóstrofe, con un guión, así exactamente, antes de la, de la denominación social, así tiene que venir. Pero eh, esto, esto que pasa, como lo rechaza, lo bloquea, ¿qué te va a obligar a ti como, como persona a ir a Hacienda y actualizar tus datos? para que entonces ya quede como, como correcto. Pero sobre todo en, en cuestiones eh, de, la, de localizarlos, era muy importante esa parte del código postal, okay. porque pues tiene, tiene todo que con, coincidir y ser los datos actualizados. Es tu obligación, persona física o persona moral, que si tú cambias de domicilio, tienes que notificarlo al SAT. Siempre, entonces, siempre tienes que estar localizable. Okay. Entonces, ¿para esto cómo se hace? Pues a través de una notificación de cambio de domicilio. Y por eso también, el, el eh, dentro de los puntos importantes, es el código postal, siempre tiene que estar súper bien. Ok. Y pues, ¿tienes más dudas, Diana? Claro que sí. Tengo <laughs> muchas dudas, muchas. <laughs> pero bueno, creo que en este episodio ya, ya está lo suficientemente condensada mucha información para que ustedes puedan. Investigar más, si vieron algún concepto, algún término, pueden investigarlo y ya saben que nos pueden dejar todas sus dudas en los comentarios para traer nuevamente a Lupita a este programa y que les pueda resolver a ustedes y a nosotros, porque hay muchas, muchas más dudas. O sea, bueno, yo les podría hacer una lista de las dudas que tengo para para Lupita, pero hasta aquí vamos a llegar en este episodio. Algo que sí les quiero decir es que el SAT y todos estos temas sí son complejos. O sea, yo les puedo decir que después de cuatro años, luego les iba haciendo algunas preguntas medias raras a, a Lupita, porque no es tan fácil de entender. O sea, en la, en la teoría también puede sonar como sencillo, a veces hasta confuso. Pero pues sí, tendríamos que tener otro, otro capítulo para que, eh, para que resuelvan sus dudas. Déjenos todas sus dudas abajo y te queremos agradecer por estar aquí. Eh, esperamos que nos dejen más dudas porque seguro las habrá. El SAT es, es, un, es un terror y nos da a todos miedo. No, no, no. La idea principal es que los terrores se, se vayan y que quede la conciencia de que se pueden hacer las cosas sencillas. Nada más es una cuestión de eh, De tomar la conciencia y, y hacerlo. Y bueno, antes de irnos, Lupita, dinos a todos los adultos no tan profesionales en dónde te podemos localizar. Ya sea un correo, teléfono, si tienes algunos cursos, talleres o lo que sea, ahorita es el momento. Ok. Bueno, les doy el teléfono. Ahorita estoy estructurando toda la parte para lo que son cursos, que ya habíamos hablado de, uno, de unos cursos. Y bueno, el teléfono es 55 74 19 29 62. Casi por WhatsApp eh, me pueden contactar. Y, eh, y con esto, pues con mucho gusto, eh, mi idea siempre ha sido el poder compartir la información, que creo que es básica, y sobre todo quitarles el miedo a acercarse a un contador. Okay. Y, y pueden tener muchísimo más beneficio y poder eh, a sacar más provecho de las situaciones si lo hacen de forma eh, pues más... Eh, siendo ustedes los que toman las decisiones y no que alguien más vaya y les diga lo que tienen que hacer. ¿no? Desde mi experiencia, bueno, desde nuestra experiencia personal les puedo decir que si contactan a Lupita van a estar en las mejores manos. Así que bueno, eh, esperamos seguir siendo eh, mejores adultos profesionales y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.